Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Si estos videos te son de utilidad, por favor, no olvides suscribirte a cámara, ¡pran! En la campanita, Dios te bendiga, bendiciones, ¡empecemos! En este video, lo que vamos a ver es cómo saber si un número es par o impar desde Python. Entonces, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Chrome. Y en el Chrome vamos a escribir simplemente collab. Entonces, escribimos collab, le damos Enter y seleccionamos la primera herramienta que tenemos. Entonces, vamos a collab. Perfecto. Entonces, dentro de collab, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá básicamente un nuevo cuaderno, o puedo seleccionar realmente un cuaderno que ya tenga preexistente, como este Ontilet. Entonces yo voy a decirle no, nuevo cuaderno. ¿Listo? Cuando yo le doy nuevo cuaderno, él me va a abrir un ejercicio y aquí voy a poder escribir mi código de Python. Entonces, leamos nuevamente nuestro problema. Entonces dice, dado un número X, determinar si es par o impar. La idea es que ese número me lo van a ingresar por teclado. Entonces yo voy a crear una variable que se llame num. ¿Y num va a ser igual a quién? Básicamente num es un número. Entonces le voy a escribir int para decirle que lo convierta a número. Y como es un número que me van a ingresar por teclado, le vamos a escribir input. Y dentro de input le vamos a decir ingrese el número. ¿Qué va a pasar cuando yo lo ejecute? Entonces control enter para ejecutarlo. Y hasta ahí no hemos hecho mucho. Lo único que hemos hecho realmente es que el número se ingrese, me salga a la cajita de texto y yo le puedo decir 23. ¿Y ese 23 qué va a pasar? Ese 23 va a quedar guardado realmente dentro de la variable num. ¿Listo? Perfecto, pero nosotros necesitamos seguir avanzando. Pues ya tenemos el número, ahora necesitamos saber si ese número es par o impar. Y para eso tenemos realmente una operación que se llama la operación de módulo. Entonces el módulo se escribe porcentaje. ¿Y qué es ese porcentaje? Entonces vamos a suponer que yo tengo 32, ¿sí? Dividido entre 2. Entonces el módulo para saber si es par o impar es entre 2. ¿Por qué? Porque siempre el residuo, cuando el número sea par, me va a dar 0. Y si el número es impar, me va a dar 1. Entonces vamos a coger otro número cualquiera. 33. Y lo vamos a dividir entre 2. Entonces básicamente vamos a comenzar a hacer la división acá. 2 por 1, 2. A 3, 1. ¿Sí o no? Bajo la siguiente cifra, que es el 2. Y 2 por 6, 12. A 12, 0. Entonces miren que el número fue par. Y en ese caso, el residuo fue 0. Con el 33 va a pasar algo parecido. Entonces vamos a decir al 3. Entonces, ¿cuántas veces está en el 3 en el 2? 2 por 1, 2. A 3, 1. Y me bajo el 3. Luego de eso le voy a decir 2 por 6, 12. A 13, 1. Y miren que acá el residuo fue 1. ¿Sí? Porque el número es impar, y en cualquier número, prueben cualquier número y se van a dar cuenta que el residuo es 1 para los números impares. Y esta operación me saca el residuo. ¿Listo? Entonces vamos a verlo primero. Entonces yo voy a decir, vamos acá, print, y voy a escribir acá el residuo de el número. Mod 2 es, y vamos a decirle acá que el residuo va a ser num módulo 2 y vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Entonces acá me faltó una coma, qué pena, una coma, y le vamos a dar control enter y lo ejecutamos. Y voy a escribir un número como 1234, el residuo debe ser 0. Miren que él me dice que el residuo es 0. ¿Por qué? Porque el número es par. Pero si yo cojo el ejercicio y le doy otro número como 123, el residuo debe ser 1. Mírenlo, acá está. El residuo es 1. Pues, ¿por qué? Porque el número es impar. Luego de eso, yo voy a decir acá if. ¿Qué es if? If realmente es para hacer una pregunta. Si pasa algo. Entonces yo voy a decir, bueno, si num módulo 2 es igual a 0. Si num módulo 2 es igual a 0, ya vemos que es porque el número es par. Entonces le vamos a escribir acá print y le vamos a decir el número en cuestión, el número es par. Si eso no pasa, entonces
else, si eso no pasa, vamos a decirle print el número es impar. Y ya con esto él va a venir, no importa el número que sea, vamos a coger un número, vamos a darle un número largo. Ok, acá me faltaron los dos puntos, y acá me faltaron los dos puntos. Lo corremos y me dice ingrese el número. Entonces voy a decirle 123456. Ese es un número par porque termina en 6. Entonces él me va a decir, ah, bueno, el número, el módulo es 0. Como es 0, es par. ¿Por qué? Porque él llega y pregunta. Él hace la pregunta acá. Listo, en un módulo 2 es 0. Sí, mírenlo, es igual a 0. Entonces el número es par. Hizo este caso. En el caso de que sea falso, entonces vamos a volver a darle control enter. Vamos a darle aquí otra vez control enter para volverlo a ejecutar. Y le vamos a decir 345. Y él me va a decir que el valor es 1. ¿Por qué? Llega y pregunta, ¿345 módulo 2 es igual a 0? Miren que no, porque es 1. Entonces él me dice, no, como eso fue mentira, la condición fue mentira, él ya no va a hacer el pedazo del if, sino va a hacer el del else. Y va a imprimir el número es impar. Entonces él va a hacer este salto. Si es verdad, él hace lo de verdadero y evita lo de falso. Entonces, esto por eso, cuando hacemos un diagrama de flujo, se ve algo así. Entonces, la idea es que tenemos una pregunta, y si esa pregunta llega al código hasta acá, tiene una pregunta. Si la pregunta es verdadera, entonces él va a tomar este camino. Pero si la pregunta es falsa, él va a tomar el otro camino. Espero que se haya entendido de la mejor manera posible. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y no olvides suscríbete acá, en la campanita. Dios te bendiga. Bendiciones.